Muy buenas tardes. Yo me llamo Andrea Echeverry. Soy mamá. Soy ceramista. Y soy cantante y compositora del grupo Aterciopelados. Hoy vine a traerles un arco iris. Aunque en este momento yo tenga más tormenta, estoy cagada del susto. No soy buena oradora, no tengo un discurso estructurado, hablo chistoso, hablo raro, digo groserías. Y la niña nerd perfeccionista que habita en mí tiene miedo a fallar. Vivimos en una sociedad donde todo se compra y todo se vende. Es una sociedad competitiva, superficial y perfeccionista. Los protagonistas son puros jóvenes, guapos, con poca ropa. Todo es light, todo es gourmet, todo es autotuneado. Y yo no me siento representada. Me declaro en crisis, me declaro insegura. Me declaro inadecuada. No se acepta, es insegura, a veces no se quiere, se compara con los demás. Pare de sufrir. Le tengo la solución. Vengo a hablarles de una cosa increíble de la cual yo no tenía noticias, pero pues una amiga me habló de esto, porque soy la nerd perfeccionista que sufre todo el tiempo porque me equivoqué, porque entonces esto pasó en el 2005 en la ciudad de La Furia, esto es Buenos Aires, y es un colectivo de artistas que se llama el grupo Etcétera, y en ese año ellos lanzaron la Internacional Errorista. Ellos revalorizan la función del error, reivindican el fracaso y la imperfección e instan a deseducarnos de conceptos y falsas verdades, como el triunfo, el éxito y la eficacia. Pero ojo, no es un error perezoso y conformista que dice, ah, no, pues yo soy así y así me quedo y suerte. No, es un error creativo, un error que nos hace movernos y que nos hace únicos e irrepetibles. Error motor, que nos haga perder el miedo al fracaso, el miedo a fallar, que en vez de paralizarnos, que es muchas veces el caso, que uno dice, uy, no, pero yo cómo voy a hacer eso si, no sé, en cualquier campo en que uno esté, pues se pone como unas metas y como unos referentes así increíbles y dice, uy, no, yo mejor me quedo quieta. O nos homogeniza, que es peor, que entonces todos tratamos de ser igualitos para ser aceptados en esta sociedad, repito, superficial, estereotipada. Este error al que yo me refiero nos mueve. Otro amigo alguna vez me dijo que cada crisis es una oportunidad creativa. Y en mi caso así ha sido. Cada error, una canción. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer una listica de mis errores y de ahí como estos han hecho que escriba unas canciones buenísimas. Error número uno, soy la antidiva. Tengo recuerdos de ser adolescente en un colegio de niñas y que todo lo que hacíamos era hablar de hombres y hacer dieta. La dieta del banano, la dieta de la luna, o sea, todas las dietas del planeta. Luego tengo unos recuerdos más chéveres de cuando estudié arte en la Universidad de los Andes y ahí leí cosas como Simone de Beauvoir. Ella me enseñó que la vanidad puede ser un obstáculo, que si me pongo tacones y quiero correr, de pronto me caigo, que con uñas largas no puedo amasar el barro. Aprendí también lo que es un concepto y cómo comunicarlo. Ay, ahí se corrió la diapositiva. Pero esta era una pieza que hice yo hace mil años y está buenísima porque tiene humor también. Y es como la gordita, entonces puede comer harto y la flaquita cada vez come menos. El platico que no salió en la diapositiva es la de la pura flaca que la pobre puede comer una alberja.
fue así como la primera vez que me subí a un escenario, pues ya tenía claro que yo no quería ser parte de esta estructura patriarcal y que no quería contribuir a la creación de la mujer objeto. Entonces empecé a escribir canciones buenas. No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Eso es como que chiste, ¿sí o qué? Porque todo es apariencia y nada es esencia. Pero yo me empeño y yo cierro los ojos y en este cuerpo imperfecto soy feliz y agradezco todas las cosas que puedo hacer con él. Puedo pasear, puedo bailar, puedo estar aquí ante ustedes. Y entonces yo me pregunto, ¿para qué me sirve mi cuerpo? Para menearme como hembra en calor, vender discos o cualquier cosa en ropa interior. ¿Para qué me sirve mi cuerpo? Con el cerebro inventar, la mano escribir, la boca cantar y una mirada más profunda en ti penetrar. Con el corazón sentir, los brazos abrazar, los oídos escuchar y con los pies pegadita contigo bailar. Esa era cuerpo. Y en la anterior decía que estas cosas que yo digo son subversivas y transformadoras. Y a lo bien que yo pienso que eso es éxito, porque es parte de la cosa, ¿no? ¿Qué es éxito? ¿Es tener limusina o es ser independiente y tratar de cambiar las cosas que uno piensa que están mal? Y aunque la sociedad también tiene jodidos a los hombres, las mujeres estamos peor. Así que yo insto a que nos enamoremos de nosotras mismas. Y aunque tenga celulitis, yo amo mis piernas, con ellas me muevo, bailo y voy de paseo. Yo amo mis piernas, y aunque no sean como las de las modelos, y aunque en minifalda no salga en los videos, aunque quede mal en ropa interior con un reggaetonero, yo amo mis piernas. Y así sigue la canción hablando de mi barriga, de mis tetas planas y de mi culo que ningún premio obtuvo. Y es por ahí, por el cuerpo, que llegamos al sexo. El sexo, el sexo. Eso con lo que venden hoy todo, ¿sí o qué? Eso es como la manera de comunicarnos. Y ahí llegamos a mi error número 2. Soy poco sexy y muy rebelde. Tengo recuerdos de la única vez que fui terriblemente sexy, que... Me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas, entre tus piernas. Mariquis, y eso vende. Vende como un hijo de puta. Pero no. Yo rebelde total. Yo no estoy tratando de seducir a nadie. Todo lo contrario, estoy haciendo una raya. Estoy tratando de crear un espacio femenino de respeto, de independencia, un espacio antimachista. Entonces canto cosas como... En el periódico salió
que a un manesto le sucedió por echar piropos sucios. Le cortaron el capullo y aunque un poco exagerado, yo pienso se lo había buscado. Y es que soy cosita seria, y es que soy cosita seria. Cosita seria hay que ser. Hay que ser críticos y hay que ser rebeldes en este mundo que esparce sexo a diestra y siniestra. Y a la vez, cada minuto violan a una mujer o a una niña. Así que yo más bien canto. No se me acerque mi don, conozco su calaña. Ya me han metido ese gol, mantenga su distancia. Parece hambriento el señor. Yo no quiero tener nada que ver con usted. Mierda, y ese reloj va toda y yo voy toda lenta. Ahí les iba a cantar otras, pero parece que no tengo mucho tiempo. Pero puedo cantar. No soy 90, 60, 90. Mi cuerpo es mío, no está a la venta. Pienso que el sexo sagrado es en la intimidad con el enamorado. Y opino que a las mujeres respeto es lo que se nos debe. Respeto es lo que se nos debe. Respeto es lo que se nos debe. Ahí está. ¿Me puedo pasar un poquito? Sí, creo que sí, ok. Entonces aquí va la historia de las grietas. Resulta que yo soy ceramista, ya les conté, el barro cuando lo trabajas tiene que pasar por el fuego, por altas temperaturas para que se vuelva duro y se pueda usar. Muchas veces en este proceso la pieza sufre defectos y le salen grietas o burbujas, eso son lo que generalmente puede ocurrir. En Occidente esas piezas son desechadas, son consideradas como de segunda, son puestas en la mesa de promoción. Y en Japón, en cambio, esas grietas son muy bien vistas. De hecho, hay una técnica donde se pinta de dorado, o sea, se le echa oro a las grietas y esa pieza pues se hace mucho más valiosa. Ahí rebeldía otra vez. Así que como dicen los erroristas, yo clamo por la belleza de equivocarse, por la reivindicación de la imperfección como único camino para la liberación del ser humano. Usemos nuestros errores como motores creativos, pintemos las grietas de dorado, perdamos el miedo a fallar y esgrimamos nuestra imperfección con un arco iris en la cabeza. Muchas gracias.